artístico, la compañía Danza Joven de Sinaloa, con la finalidad de atender la formación profesional de los jóvenes sinaloenses con vocación hacia la danza y elevar la calidad de vida de la sociedad a través de la difusión de este arte. Es así como inició un camino que hoy culmina en su sexta generación, en una disciplina que implica al cuerpo como espacio artístico y como instrumento de expresión. La vocación, disciplina y trabajo constantes de maestros, alumnos, padres de familia y autoridades comprometidas hacen este momento posible, como lo acabamos de apreciar, al patentizar que la educación por el arte es la mejor forma de alcanzar los más altos ideales de una sociedad. Invito a todos los integrantes de la generación a culminar esta etapa con su titulación en los próximos meses y a continuar en este camino de vida que escogieron para seguir contribuyendo al mejoramiento y engrandecimiento de nuestro Estado. Muchas felicidades a todos y enhorabuena. A nombre del doctor José Enrique Villa Rivera, secretario de Educación Pública, quien me hace el honor de representarlo y expresarle pues el gusto de este acto que culmina una generación. Sin duda, a cargo de la maestra Judith, de Papi, que aquí estamos con ustedes y todo el grupo de maestros, pues hoy nos sentimos muy dichosos al ver estos números que representan el arte a través de la danza. Mis más sinceras felicitaciones a ustedes, padres de familia, hermanos y familiares que los acompañan, que la verdad el número de hoy no me dejarán mentir que estuvo de lo mejor. Muchos aplausos por acá, muchas porras tienen sus compañeras, ¿verdad? Así que en nombre de la Secretaría les doy las más gracias por la invitación y sobre todo para impulsar este tipo de licenciaturas que honran al Estado y seguramente al país en su momento. Muchas felicidades y muchas gracias a todos. Comparto el gusto, el enorme placer con ustedes de ver egresada una generación más de este Instituto Sinaloense de Cultura. Es sin duda el área de capacitación la que más nos apremia, la que más nos preocupa y la que más atención merece de parte del Instituto, porque es en el área de capacitación precisamente donde se siembra a largo plazo. Lejos de lo efímero de una actividad artística que no deja de ser importante, cuando capacitamos, cuando enseñamos a niños y jóvenes una actividad artística, sabemos que en ese momento estamos contribuyendo socialmente a tener una sociedad mejor, un país mejor, un Estado mejor. Y finalmente, cuando se gradúa una generación, como es el caso de estas 8 jóvenes que hoy egresan de la licenciatura, en realidad egresa también su familia, el cuerpo de maestros, egresa también la institución de alguna manera. Porque se trata de una labor de equipo. Sin el trabajo, sin el sostén, sin el apoyo de los padres de familia que confiaron, de ustedes que confiaron en la voluntad de sus hijas para permitirles profesionalizarse en una actividad artística, sabiendo lo dificultad que esto representa. Y para el Instituto, compaginado con la dificultad también que enfrentan las instituciones públicas en materia de capacitación. Y bueno, para nosotros es muy gratificante tener a un cuerpo de maestros como el que tenemos en el Instituto el día de hoy, que se entrega día a día para que ustedes puedan ver el resultado que acaban de ver en el escenario el día de hoy. Una felicitación a ustedes como padres de familia, obviamente a las 8 egresadas que hicieron un gran esfuerzo durante todos estos años para poder culminar sus estudios. Estoy seguro de que les espera una vida promisoria por todo lo que aprendieron en esta institución. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque la capacitación que reciben del Instituto sea de primerísimo nivel. Estamos trabajando para que esta mejore a partir de esta nueva administración que encabeza Crino Ordaz,
COFRE tenemos el apoyo de la maestra Karemia del Rey, que especialmente en el área de ballet está contribuyendo enormemente para mejorar las condiciones. Les decía, felicitarlos a ustedes, felicitar al cuerpo de maestros, estamos muy agradecidos y muy satisfechos con su trabajo. Yo creo que lo que vimos en el video nos deja muy en claro que también las alumnas quedaron muy satisfechas con esta labor. Hacemos en lo que está de parte del instituto para mantener este proyecto. Son 6 generaciones después de 10 años de trabajo, se dice fácilmente, pero créanme que no lo es. Y a partir de la administración, que en el área de capacitación encabeza la maestra Yurisa Sueta, estamos haciendo, les decía, un gran esfuerzo porque cada día las generaciones que egresan sean todavía mejores. En el área de la danza, bueno, no es un camino acabado, yo creo que es un paso más y que apenas empieza un largo periodo de aprendizaje que seguramente traerá muchas satisfacciones, no solo para las egresadas, sino también para sus familias y en un futuro también para quienes darán seguimiento, que son los maestros. Marcelo, muchas gracias por tu compañía y espero que les expreses al secretario nuestro regocijo, nuestra gratificación por el esfuerzo que en materia educativa hace el Estado, en donde el área cultural y artística pues no es la excepción. Les decía, los felicito una vez más por este trabajo de equipo entre maestros, padres de familia y alumnas. Es hora de festejar y les reitero nuestro mejor ánimo porque estas 8 jóvenes que hoy egresan tengan un futuro promisorio en lo profesional y en lo personal. Muchas felicidades a todos y muchas gracias. Iniciamos con Alondra Alvarado Ortiz. Itzel Fragoso de Trabajo. Tiffany Fierro Corso. Melanie Hernández Garay. Fátima Ibarra Aguilar. Lidia Carolina Cabones Ramírez. Sarna López Zavala. Y Claudia Rincón Pérez. El ladrillo de la generación, Carlos Zamora, nos dirige a la mesa. Escribimos palabrillas ahí para que la recordáramos todos. Es muy rápida la cosa. Fueron 8 excelentes alumnas, 8 talentos, 8 mujeres grandes, 8 hijas y 8 historias que están por comenzar. Es un día que van a recordar toda la vida y nosotros también. Es un parteaguas para sus vidas, pues ahora son responsables ustedes mismas de ellas. Esta es su casa, pero ustedes mismas son su templo. Y cuídense mucho. Las quiero, las amo. Mis les pedimos a los maestros y personas que reciben la foto oficial con las graduadas.